Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Poli Trip. Me estoy hablando un poco bajo porque estamos en la iglesia de los Capuchinos, acá en la ciudad de Córdoba. Mostrar un poquito de la iglesia, de la misa, y que acaba de empezar a las 12 del mediodía. Así que bueno, los invito a compartir este video totalmente distinto. Hemos mostrado capillas, iglesias durante nuestro recorrido por el canal de YouTube, estas imágenes de esta iglesia increíble acá en la ciudad de Córdoba, en toda la provincia. Es una iglesia con mucha historia, así que bueno, espero que les guste, suscríbanse, denle me gusta, compartan. Arrancamos con este videito acá en la iglesia de los Capuchinos, en pleno ciudad de Córdoba capital. Acá atrás, arriba, subiendo las escaleras que estábamos mostrando recién, subiendo estas escaleras, acá podemos encontrar la imagen de la Virgen que se ve desde abajo, o sea, arriba del altar de la iglesia se ve esta imagen imponente de la Virgen. La misa ya arrancó, así que en un ratito vamos a ir bajando, con mucho respeto, sin interrumpir, porque bueno, no es la idea de molestar, pero bueno, quería mostrar un poco esta iglesia, que como digo, está para el que cree y al que quizás no crea tanto o al que no crea. Creo que es un lindo recorrido para mostrar y dar a conocer de una de las iglesias más importantes de Córdoba y del país. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como la Iglesia de los Capuchinos, está ubicada en la ciudad de Córdoba, en las intersecciones de la calle Buenos Aires y Obispo de Oro. La Iglesia de los Capuchinos pertenece a la Orden Franciscana y fue elegida como Maravilla Artificial de la ciudad. Su construcción comenzó en el año 1926 y finalizó en el año 1934. Fue la primera iglesia argentina realizada con hormigón armado. En el año 1911 llega a la ciudad de Córdoba los primeros misioneros capuchinos, los cuales se distinguían por el uso de capuchas o capas. En un principio estos vivían en pequeñas casas y atendían en la parroquia de las Hermanas del Buen Pastor. En 1926 se comienza la construcción de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, conocida por los vecinos del barrio, como dijimos antes, como la Iglesia de los Capuchinos. El nombre original de los capuchinos es la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Este nombre se debe a que la construyeron con su aguja gótica perforando el cielo. El arquitecto que se encargó del diseño de la iglesia fue Augusto Ferrari, quien realizó su trabajo en un estilo neogótico. El ingreso a la Iglesia del Sagrado Corazón está ornamentado con estatuas de Moisés y Juan el Bautista. En el lateral derecho se puede observar la torre trunca, que representa la materia que muere. Del otro lado, la otra torre de 70 metros representa el alma que asciende. La Iglesia de los Capuchinos se destaca por su gran número de esculturas y pinturas. Su techo especialmente llamativo, ya que está conformado por bóvedas ornamentadas por distintos artistas. Cada una de las bóvedas tiene estrellas doradas y representa el cielo nocturno de Córdoba en los distintos meses del año. Cuando uno se va acercando al edificio por primera vez, piensa que la torre no fue terminada por una cuestión económica, pero no, todo tiene un significado. Sin duda, la Iglesia de los Capuchinos es un símbolo de los más importantes de la ciudad de Córdoba, de los más visitados. En aquellos años cuando construyeron la iglesia, jamás imaginaron que podía verse desde el cielo. Hoy en día, con la tecnología, los drones y etcétera, podemos ver desde el cielo que la Iglesia de los Capuchinos tiene la forma de una cruz. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda
Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Tengan un hermoso domingo. Vayamos en paz. Y así estamos terminando este videito acá en la iglesia de los capuchinos acá en la ciudad de Córdoba. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle me gusta, compartan el video. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video.